Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, en cette fin d'année de 2023, nous allons demander aux passants ce qu'ils ont prévu pour fêter le nouvel an. C'est parti! Pour le nouvel an, je vais à Berlin avec des amis pour le fêter là-bas parce que ma copine habite à Berlin. Voilà. Et vous allez faire quoi à Berlin ? Je vais faire la fête, il y aura beaucoup de feux d'artifice, je pense. Et puis peut-être aller en boîte de nuit. Je vais le faire avec des copines dans mon appart. On sera 6-7 et voilà. Je vais certainement être dans ma famille, c'est-à-dire avec mes propres enfants et mes petits-enfants. Ce qui est très sympathique pour passer le nouvel an. Ce n'est pas une fête vraiment, comment dirais-je, il n'est pas prévu de faire une grande soirée, mais bon, j'espère que j'aime beaucoup être avec mes enfants et mes petits-enfants à cette époque de l'année. Franchement, je ne fête pas, donc je pense que je serai juste en famille. Vous le fêtez pas parce que vous n'avez pas l'habitude, vous aimez pas ? Non, pas du tout. Je suis étudiante étrangère et du coup, je n'ai pas vraiment trop de famille ici. Ça va être un petit comité, voilà. Alors, c'est vraiment une catastrophe. Non, pas vraiment. Je prends les plans d'une amie, je me rajoute un peu partout parce que mes copains de fac les font avec leurs copains de lycée et mes copains de lycée le font avec leurs copains de fac. Franchement, mais le nouvel an, moi, j'aime pas trop. Enfin, c'est chiant. C'est toujours un stress de savoir ce qu'on va faire, donc on va suivre le mouvement. Je compte le passer avec mon papa et ma maman. Voilà. Vous avez quel âge ? J'ai 21 ans. Ok, super. Très bien. Et vous allez faire quoi avec vos parents ? On va fêter ensemble. En fait, je devais le fêter avec mes amis, mais bon, comme mes parents sont un peu âgés, je me suis dit que ça serait bien de le fêter avec eux parce que ça peut être le dernier finalement ensemble. Mais donc voilà. Et alors, vous avez quoi de prévu ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va faire un petit dîner à la maison, tout simplement. D'accord. Et à minuit ? Et à minuit, on se prendra dans nos bras. Qu'est-ce que vous faites d'habitude sinon quand vous n'allez pas à Berlin pour le nouvel an ? À Paris, c'est plutôt soirée en appart. Avec des amis, dîner tranquille et on a attendu minuit ensemble. Et oui, peut-être souvent on va d'appart en appart pour un peu faire la fête. Et oui, voilà. Généralement, je le célèbre avec des amis aussi. Voilà. Et à ce moment-là, vous faites quoi ? On se prend dans nos bras. Et c'est le genre de soirée où c'est des dîners organisés ou c'est plus une fête ? C'est plus une fête dans la maison d'un de nos amis. Okay. Et ça finit tard ? Généralement, 4h du matin. Vous faites quoi ? Vous buvez ? Vous dansez ? Mes amis boivent, moi je danse et je les encadre. Okay. Donc voilà. Vous êtes l'ami responsable ? Le Sam, oui, c'est ça. Okay. C'est quoi un Sam ? Généralement, c'est la personne qui ne boit pas pour faire rentrer les personnes chez eux en les conduisant. Moi, c'est juste la personne qui fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de boissons consommées à outrance. Bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus à une nouvelle séance du module 2. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu un très bon début de l'année, hier, avant-hier, le 1er janvier du 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi, n'est-ce pas ? Mercredi, le 3 janvier, n'est-ce pas ? Le 3 janvier. Le 3 janvier 2024, n'est-ce pas ? 2024. Ok. Et j'espère que vous allez bien. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant le fête de fin d'année ? Quelle est une assiette à deviner ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant les fêtes de fin d'année ? Vu qu'on a déjà vu le passé composé, par exemple,
Par exemple, moi, j'ai mangé avec ma famille, j'ai partagé des bons moments avec mes parents, j'ai voyagé. Et ensuite, je suis allé à la piscine et j'ai vu le feu d'artifice en centre-ville. Aussi, je me suis promené dans un parc et finalement, je suis allé à une fête pour fêter le 1er janvier. Voilà ce que je fais pendant le fête des fins d'année. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le fête des fins d'année? Visto que hemos aprendido a hablar del pasado, pues solo es de aplicarlo. ¿Quelqu'un qui veut nous raconter un petit peu ce que vous avez fait pendant le fête des fins d'année? Maria, Vanessa, Yushara, Mariela, Luz ou Joseph? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le fête des fins d'année? No, personne. ¿Qué han hecho en las fiestas de fin de año? Quelque chose d'intéressant, quelque chose de particulier. Ya fait avec mes amis. Ya fait un fête de tes amis avec mes amis. ¿Has hecho? Sí, una fiesta con mis Très bien, amigos. très bien. Je fais une fête. Très bien. Bravo. Exactement. Je fais une fête avec mes amis. Bravo. Parfait. C'est ça. Je fais une fête avec mes amis. He hecho una fiesta con mis amigos. O mis amigas. Avec mes amis. Depende. Ami, ami. Va a sonar igual. Pero muy bien. Exactamente. Je fais une fête. He hecho una fiesta. Oui, ça va, exactement. Otra cosa, algunas otras frases, muy bien. Ensuite, autre chose à dire, alguna otra cosa, tal vez. Ahí voy anotando yo. No. Quelque chose d'autre, autre chose, tal vez. Quelqu'un, alguien más que quiera sí, aplicar el passé composé. Porque lo he hecho muy bien. Oui, j'ai fait une fête avec mes amis. He hecho una fiesta, ¿no? O hice una fiesta con mis amigos. Amigas. Ça dépend, depende. Le passé composé, non? Oui, Moi, vas-y, merci, merci, vas-y. moi, Vas-y, vas-y, merci. et j'ai joué des
jeux de société, Bravo. ou des jeux. O sea, quiere decir, yo jugué juegos de mesa ya. Très bien. Très bien. Ok, très bien, c'est ça. J'ai joué j'ai joué des jeux de société, n'est-ce pas? Des jeux de société. J'ai joué des jeux de société. He jugado juegos de mesa. Sí. J'ai joué des jeux de société. Très bien. Bravo. Quelqu'un d'autre? Alguien más que quiera así añadir una frase de a poco. Avec le passé composé. Non, personne. Joseph, Mariella, Dussara. Mariella, non, oui, Maria, Luz. Le passé composé, non? On a oublié le passé composé. On s'est olvidé. Je mange 12 personnes. Je crois, encore une fois, on a besoin. Je mange 12 personnes. Comment dans ces oiseaux? D'accord, d'accord. Oui. Alors, j'ai mangé, d'accord, j'ai mangé, non, je mange, parce que c'est le présent. Al pasado siempre van a terminar en E. J'ai joué des jeux de société. J'ai mangé 12, très bien, et récent. 12 récent, oui, dans ces oubas. J'ai mangé 12 ou, para ser más específico, les 12 raisins, las 12 uvas. Très bien, oui, très bien, les 12 raisins. Et siempre va a ser en épouse, o sea, manger y no manger. Ahí está la clave para distinguir pasado y presente. En el pasado siempre va a ser j'ai mangé, j'ai joué, j'ai fêté, todo al pasado. D'accord. Y al presente va a ser, van a terminar en las vocales, en las consonantes, ¿no? Sí, mange, ¿no? Je chante, pero al pasado, j'ai mangé. Ahí está con toda certitud el pasado. Y esa es la clave para poder distinguir pasado y presente. Y hoy vamos a ver una cosa más. Para el pasado más fácil. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Una otra frase, tal vez. Avec une phrase avec le verbe être comme auxiliaire. El verbo être como auxiliar, esta vez. Una frase con el verbo être como auxiliar. Une phrase avec le verbe être comme auxiliaire. Vous avez oublié le passé composé. Una frase más ya.
Moi, Ok, merci. je préparais Mmh. le dîner, la cena, pas ça? Mmh. Le dîner. Je préparais le dîner. Très bien, Marielle. Oui, así lo voy a poner. Esto va a ser J, sí, con la abierta, ¿d'accord? J'ai préparé le dîner. Le dîner. He preparado la cena. Le dîner de Noël, peut-être, la cena de Navidad, ou le dîner du réveillon. Du réveillon. Este réveillon hace referencia a la víspera, ya sea de Navidad o de Año Nuevo. Por eso es muy importante precisar, le réveillon de Noël, o sea, la cena navideña de Navidad, le réveillon de Noël ou le réveillon de jour de l'an. Ese es de Año Nuevo. De jour de l'an. Oui. De l'an, voilà. Hay dos réveillons, como que dos vísperas, ¿no? Y dos cenas. Je préparais le dîner du réveillon. Y ahí está. De réveillon. Et de Noël, puede ser de Navidad, ou de jour de l'an. Puede ser pues, la víspera de Año Nuevo, sí. Le 31. Sí, eso se va a entender mucho más con las fechas. Aquí es el 24 décembre, Noël. Et le réveillon du jour de l'an, c'est le 31 décembre. OK. Entonces, así es. Pues la cena de Año Nuevo sería le réveillon du jour de l'an, le 31 décembre. Esa noche, la cena, tal vez ahí, no sé. Y le réveillon de Noël, le 24 décembre. El 24 por la noche, obviamente, ¿no? Voilà. Ok. ¿Y la cuestión? No, para la cuestión. Hablando de esto, pues puse bastante contenido en Classroom. Les invito a que, pues, entren a la plataforma de Classroom porque puse mucho contenido, tanto de Noel como le réveillon de l'an, du jour de l'an, tanto de Navidad como del Año Nuevo, con videos y así ejercicios para hacer juegos, prácticamente juegos. Y pues así para entrenarse, ¿no? Para entrenarse en el vocabulario y todo aquello. Ok. Otra cosa ajouter, otra cosa otra vez a añadir. No, ça va por el instant. Moi, Ok. Luz. je suis allé à une réunion de famille. Très bien, je suis allé à une réunion de famille. Très bien, oui, c'est ça. N'est-ce pas? Et comment eres-tu? Pues añadimos E à la fin. Je suis allé à une réunion de famille ou une réunion de ma famille, para ser más preciso, ¿no? Una reunión de mi familia. À une réunion de ma famille. Très bien. Muy bien, exactement, con el verbo être como auxiliaire, ¿no? He ido a una reunión de mi familia. Très bien. Atención, aquí antes de pasar a otra cosa, he detectado dos pronunciaciones. Es por eso bien importante la pronunciación. ¿D'accord? Aquí sí va a ser je abierta. J'ai fait. J'ai joué. J'ai mangé. ¿D'accord? Todas son abiertas. He abierta. J'ai préparé. Todas son abiertas, ¿ok? Por eso, el pasado es eso. Es muy acentuado la E. J'ai préparé, j'ai mangé, j'ai joué, j'ai nagé y demás, ¿no? Todo abierto. Sin embargo, aquí va a ser el je. Aquí va a ser cerrado. Je suis allé. Je suis allé. No, je suis allé, no. Je suis allé con la E fermée. E fermée.
es cerrada. Esta es la clave también para identificar varias cosas, ¿no? Uno es ye y otro sería je o je. Ok. ¿Hay preguntas, dudas de esa parte última? ¿No? ¿Para de cuestión? ¿Se va? Vane, Mariela, Luz, Shara, Joseph. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va travailler une autre chose. D'accord? Vamos a trabajar otra cosa. Oh, non, c'est... Ok. Pas de questions? Non, ça va? Ça va? Chara, Vanessa? Ok, ça va. Très bien. Ok, maintenant, on va passer à regarder autre chose. Vamos a pasar a mirar, a interesarnos en otra actividad. Pero no, tampoco, n'oubliez pas faire les exercices. No olviden hacer los ejercicios que también los puse en el Classroom. Son ejercicios del le passé composé, así videos también, material suplementario y extra para entrenarse en el examen. Porque en el examen, atención, les anticipo, es el passé composé, o sea, es la aplicación misma, le passé composé. Tienen, van a tener que contar algo en el pasado. ¿D'accord? Sí, oui. Algo en el pasado. Entonces, por eso es bien importante trabajar el pasado. ¿D'accord? Ok. Si no hay preguntas. Ah, otra cosa, como aprovecho el anuncio publicitario. Mientras preparo el material, si todo está en Classroom y también todas las sesiones están grabadas en Classroom también. Entonces, nuevamente les invito a que se... pues ingresen al grupo, ¿no? Ingresen al grupo de Classroom, que está en la descripción de nuestro grupo en WhatsApp, ¿de acuerdo? Está en la descripción misma, el mismo link, el link de nuestras reuniones, el de Zoom, como el link o el lien pour l'accès sur Classroom, ¿de acuerdo? Al Classroom. Ok. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuándo es el examen? El examen, muy buena pregunta. Lexomo. El examen, muy buena pregunta. No, está previsto el examen, pues, ¿cuál es el código? No, no hay ningún código. Solo tienen que ingresar. Está en el link. Está en el link del video, del video. Está en el link de la descripción de nuestro grupo de WhatsApp. Ahí arribita está el link. Dice Classroom. Solo acceden al link y ya están en Classroom. No hay ningún código. Eso, entonces, para responder a la pregunta, esta última del examen, está previsto, les anticipo desde ya, pues para después de carnaval. O sea, hay mucho tiempo. ¿De acuerdo? Hay mucho tiempo para después de carnaval, está previsto el examen. Pero les anticipo también que, pues, vamos a trabajar el passé composé, lo que acabamos de hacer, contar algo en el pasado. ¿De acuerdo? Con esto, o sea, le passé composé, le verbo être o l'auxiliaire. L'auxiliaire avoir o l'auxiliaire être. Por eso es muy importante entrenarse. Y para eso, pues puse una gigantesca cantidad de material en Classroom. Así que también nuevamente les invito a que pues vayan a Classroom, no es necesario ir a Classroom, sino simplemente ir a acceder al link que está en la descripción del grupo de WhatsApp, le dan un toque y les conduce directamente a nuestro Classroom. Y ahí están todas las sesiones, todo el material actualizado, contenido extra para el examen y todo lo que hemos venido trabajando, ¿ok? Otra pregunta, muy buena observación, muy buena pregunta. Sí, justamente es el miércoles después de carnaval el examen. Así se los digo ya, desde ya. Ok, el miércoles después de carnaval. Pasa todo carnaval y el miércoles justo después de carnaval es ese día que vamos a dar examen. Ok. Así que es importante, pues, va a ir repasando. Tal vez tienen actividades ya planificadas para carnaval.
Entonces, imagino que ni van a revisar el contenido. Por eso, vayámoslo revisando durante este mes de enero y parte de febrero, porque el examen es el miércoles, después de carnaval, justo después de carnaval. ¿Ok? Eso. Dicho esto, Merci, Juan. de rien, merci a vous por poser la cuestión, a ustedes y por preguntar, porque si no, se me habría ido. Ok, hoy vamos a trabajar un otro tiempo verbal, ¿de acuerdo? Que está completamente, pues, en armonía, que completamente se complementa avec le passé composé. Esto nos va a ayudar también para contar cosas en el pasado o del pasado. Vamos a utilizar dos tiempos. Le passé composé, lo que veníamos de ver. Les invito también a ver nuevamente las sesiones grabadas, por si se olvidaron. Le passé composé, ¿no? Avec le verbe avoir, le verbe être et l'imparfait. Hoy vamos a ver l'imparfait, es el imperfecto. ¿Ok? Es un tiempo del pasado también. Y con estos dos tiempos, avec le passé composé et l'imparfait, ya podemos contar varias cosas en el pasado. Toda una historia, de hecho. ¿Ok? Todo un cuento, una historia, relatos, algo que nos pasó, algo que querramos pues compartir al escrito o al oral, funciona. ¿De acuerdo? Y es fácil. Donc, ne vous inquiétez pas, no se preocupe. Le passé, l'imparfait. Entonces, l'imparfait. L'imparfait de l'indicatif es el imperfecto. Alors, on va lire ensemble la définition, sa définition. L'imparfait de l'indicatif. Définition. L'imparfait est un temps simple en un seul mot. Es un tiempo simple, en una sola palabra, ¿no? Qui peut exprimer des actions ou un récit au passé. Qui peut exprimer des actions ou un récit au passé. D'accord? Entonces, ¿qué quiere decir un temps simple? ¿No es cierto? Est un temps simple, aquí dice. L'imparfait est un temps simple. Est un temps simple, es un tiempo simple. Bueno, acabamos de ver le passé composé. ¿No es cierto? Ahí se va a tener mucho mayor sentido. Le passé composé, eso es lo que veníamos de ver. Pues aquí está el porqué. Le passé composé es el pasado compuesto, porque está compuesto de un auxiliar y del participio. Tiene dos palabras al final, ¿no? Por eso es le passé composé, ¿d'accord? Para hablar del pasado, le passé composé. Pero en cambio, l'imparfait solo tiene una palabra. O sea, solo se construye de una palabra, ¿d'accord? Eso es lo que quiere decir que. A eso se refiere con un temps simple, un tiempo simple. Aquí, entre parenthèses, en un seul mot, en una sola palabra. En un seul mot, en una sola palabra. Pas composé, ¿d'accord? Entonces, para expresar, que puede expresar acciones o, pues, eventos en el pasado. Acciones o un récit. Un récit au passé. Una narración, un relato, sí, un relato en el pasado. ¿D'accord? Un récit au passé. Puede ser acciones o un relato en el pasado. Por eso es muy importante verlo. Porque avec le passé composé et l'imparfait, avec les deux temps verbaux, on va travailler et on peut raconter plein de choses. Podemos contar así muchas cosas con estos dos tiempos. ¿D'accord? Et la semaine prochaine, on va travailler avec les deux temps verbaux. La próxima semana vamos a trabajar con estos dos tiempos a la vez, a la fois. Alors, sa formation. Vamos a ver poco a poco sa formation. Sa formation. La formation de l'imparfait est régulière. Es regular. À la première personne du pluriel, nous, du présent, on enlève la terminaison et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. D'accord? Par exemple, nous marchons et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. D'accord? C'est muy importante.
Alors, c'est très important. Le présent de l'indicatif. Entonces, lo que nos quiere decir con su formación es que l'imparfait va a tener como raíz el presente. De ahí viene su conjugación, ¿d'accord? Y para ser mucho más exacto y preciso, pues va a venir del nous, de la primera persona del plural, como dice acá, ¿no? A la première personne du pluriel, nous. ¿D'accord? Nous. Es la primera persona del plural, nous. Por ejemplo, un verbo. Por ejemplo, el verbo, pues, chanter. ¿D'accord? Chanter. Très bien. Es un verbo regular. Vamos a conjugarlo ahora al presente. ¿D'accord? Y vamos a decir, primero, como siempre, comme d'habitude, le pronom sujet. ¿D'accord? Los pronombres sujetos. Voilà le pronom sujet. Voilà le pronom sujet. D'accord. Igual, aquí hay una regla. ¿Cuál es la regla? Pues al presente, incluso al presente, eliminamos la ER. ¿D'accord? Eliminamos la ER. Porque es un verbo regular. ER eliminamos y solo nos vamos a quedar con el radical. Chant. Así. Chant. 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 ¿D'accord? Vamos a copiar y pegar. O va a copiar y coler. Chant. Ese es radical. No olvidemos, partimos de, pues, eliminar la terminación. Vamos a copiar y pegar. Chant, chant, chant. Très bien. Al presente, atención, al presente, al presente. Y después vamos a añadir las les terminaisons du présent, las terminaciones del presente. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. ¿D'accord? Esto es al presente, atención, atención. Es al presente. ¿D'accord? Al presente. Entonces vamos a decir, je chante. Todas vamos a pronunciar como el radical. Chante. Todas vamos a pronunciar como el radical, excepto dos. On y E. El resto van a sonar tal cual el radical. ¿D'accord? Esto es muy importante. ¿D'accord? Repito, todas vamos a pronunciar como el radical, excepto dos, el on y el e. El resto solo como el radical. ¿Y cómo se pronuncia el radical? Chant. ¿Alguien quiere hacer la conjugación? Al presente. Al presente, al presente. Todas se van a pronunciar igualito que el radical. Todas se pronuncian igual que el radical. Chant. Excepto dos. Con el nu y el bu. Con el on y el e. El resto, todas con el radical. ¿Cómo llega a decir, Vani? Je chante, je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Bravo, exactement, c'est ça. Très bien. Je chante, tu chantes, il et l'on chante, nous chantons, la S no se pronuncia, vous chantez, la Z tampoco se pronuncia, pero sí va todo, ¿no? Chantons, chantez, très bien. Et il ou elle chante, ¿d'accord? Por eso la ENT al final no se pronuncia. Oh. ¿D'accord? Esa NT que repetidas veces les dije, ah, no se pronuncia, es por eso. Porque es la terminación en el presente. Entonces sería yo canto, tú cantas, él o ella canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Perfecto. Al presente. Y todos los verbos funcionan así. ¿D'accord? Al presente. Le verbo régulier. Atención, porque en el pasado era otra cosa diferente, ¿no es cierto? Ahí era. A ver, le passé composé. Entonces, ¿cómo sería le passé composé del verbo chanter? Una. Le passé composé. Ahora, en este otro lado, le passé composé. Solamente para revisar. ¿No? Le passé composé du verbo chanter, del verbo chanter.
Le passé composé du verbe chanter. Non? Je chantais. Ensuite, puedes continuar. Ah, tu as chanté. Ensuite, ensuite. Il a chanté. Nous avons chanté. Vous avez chanté. Ils ont chanté tout, non sais. Oui, exactement. Todos son chanté, 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 chanté. Exactement. Sí, es eso. J'ai chanté, yo he cantado, ¿no? Tu as chanté, tú has cantado. Il a chanté, elle a cantado. Nous avons chanté avec la liaison. Nous avons chanté, vous avez chanté, égal liaison. Ils ont chanté, liaison aussi. Sí, chanté, chanté. Le participe passé. Il y a tres éléments siempre. Le pronom sujet, le verbe auxiliaire avoir et le participe passé, ¿no es cierto? Chanter. Por eso es lo que diferencia. Je chante, yo canto, acá. Je chante, estamos acá, sí. Je chante, yo canto. Ah, j'ai chanté, yo he cantado. Lo que pasa es que muchas veces escucho aquí en el presente, j'ai chanté. No, el presente solo hasta las terminaciones, porque no están acentuadas. Si notamos, ninguna está acentuada. E. No hay acentuación. ¿Ok? Entonces, es chante, je chante, j'ai chanté. Yo canto, yo he cantado. Tu chantes, tú cantas. Ah, tu as chanté, tú has cantado. Il chante, elle canta. Il chante. Il a chanté, elle a cantado, ¿no? Nous chantons, nosotros cantamos. Nous avons chanté. Nosotros hemos cantado. Vous chantez. Aquí puede parecer igual. Vous chantez. Ustedes cantan o usted canta. Vous chantez. Ah, vous avez chanté. Ustedes han cantado. Il chante. Nuevamente acá, ¿no? El último. Il chante. Ellos cantan al presente. Ils ont chanté. Ellos han cantado. ¿D'accord? Chante, chante, chante. Siempre con chante. Aquí chante. Por eso es importante. Le présent de l'indicatif. De l'autre côté, le passé composé, el pasado compuesto. Y ahora, l'imparfait, el imperfecto. Esto es muy importante. ¿Por qué puse el presente? Pues porque viene del presente, su conjugación. Viene de esta parte, del nous. ¿D'accord? Le présent del indicatif, vamos a siempre mirar el nous. Tenemos que mirar siempre el nous. Del presente, de un verbo, miramos el nous. Y de ahí viene el radical. ¿D'accord? ¿Cuál es el radical? Chant. C-C-C-H-A-N-T. C-H-A-N-T. Ese es el radical. Pero del nu, atención, porque a veces cambia. Por eso es importante identificar. Chant, del nu. En el ejemplo acá tenemos, pues, nu. Nous marchons, ¿no es cierto? Nous marchons. Viene del verbo marcher. Je marche, tu marches, il est en marche. Nous marchons, vous marchez, il, elle marche. ¿D'accord? Pero vamos a ver el nous siempre, al presente. Perfecto. ¿Cómo está el nous al presente? Le verbe marcher al presente con el nous, nous marchons. El radical marche. Y este marche es vital importancia. ¿Por qué? Porque es de ahí de donde va a venir l'imparfait, el imperfecto. ¿D'accord? No se preocupen porque es fácil, ¿no? Ok, aquí. Marche. Lampard es el radical. Marche. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a copiar y pegar el radical. On va copier y coller. Marche. 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 Todas son con marche. Atención. Marche. Marche. Y finalmente, pues vamos a añadir. Les terminaisons de l'imparfait. Vamos a añadir las terminaciones del imperfecto. ¿Cuáles son las terminaciones del imperfecto? Estas todas. A-I-S. A-I-S. ¿D'accord? A-I-S. A-I-S. A-I-T. I-O-N-S.
Usette, AINT. Nuevamente, AIS, AIS, AIT, INS, Usette, AINT. Parfait. Atención, lo más fácil por eso del imperfecto es la pronunciación. ¿Por qué? Porque todas se van a pronunciar como una E. Sí, todas se van a pronunciar como una E. ¿D'accord? ¿D'accord? Excepto dos. ¿Cuáles son esas dos? Ion y E. ¿D'accord? El resto se va a pronunciar como una E. ¿D'accord? Como una E. Tal vez es así. ¿D'accord? Entonces llegaría a ser el imperfecto je marchais. ¿No es cierto? Je marchais. Aquí. Je marchais. Tu marchais. Il marchait. Nous marchions, excepto estas dos, porque estas dos vamos a pronunciar todo. Vous marchiez, excepto la S y la Z, obviamente. Nous marchions, vous marchiez, il ou elle marchait. ¿D'accord? Todas a nivel de pronunciación van a ser e, ion, e. Voilà. Et pour finir, l'emploi. ¿En qué momentos vamos a utilizar, pues, l'imparfait? Emploi. Et l'emploi. Action. Ah oui. Action habituelle ou qui se répète dans le passé. Justamente es para decir y, pues, describir las acciones habituales que uno hacía en el pasado. ¿D'accord? O que se repetían en el pasado. Par exemple, mon père me lisait une histoire tout le soir. Mon père me lisait. Todas son como e, atención al final. Me lisait une histoire tout le soir. Tout le soir. Mi padre me leía una historia todas las noches. Mon père me lisait une histoire tout le soir. ¿D'accord? Una acción repetida en el tiempo, pero en el pasado. Una acción, una habitud, no, una costumbre. Une habitude, n'est-ce pas? Une action habituelle, une action habituelle. Deuxième emploi, second emploi. Description de personnes, d'états dans le passé. Par exemple, quand j'avais 2 ans, j'étais malade. AIS, AIS, simple va ser E al final, d'accord? Por eso lo vuelve muy simple, l'imparfait. Je répète, quand j'avais 2 ans, cuando tenía 12 años, j'étais malade, estaba enfermo. ¿D'accord? O estaba enferma, depende. Quand j'avais 12 ans, j'étais malade. Cuando tenía 12 años, j'étais malade. Et finalement, troisième emploi, tercer empleo, dans une phrase complexe. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, avec les conditions. Quand je regardais la télé, le téléphone a sonné. Esto lo vamos a ver la semana próxima. Quand je regardais la télé, le téléphone a sonné. ¿No es cierto? Cuando miraba la tele, porque tiene un lapso de tiempo más grande, cuando miraba la tele, el teléfono sonó o ha sonado. Una acción, le passé composé es una acción siempre precisa y concreta. L'imparfait es una acción que tiene una mayor duración en el tiempo. ¿Ok? Voilà, c'est toute la théorie. Es toda la teoría. ¿Y hay de cuestión? ¿Preguntas, dudas? Avec sa definición, sa formación o l'emploi. De su definición, de su empleo, de su formación, tal vez. Podemos ver algunos otros ejemplos de formación, pero antes de pasar a eso, yo es que sí, hasta aquí hay preguntas, dudas. Preguntas, algo que no se entendió. No, ça va, Luz, Vanessa, Mariela, Joseph, María. Oui, ça va. Ça va, ça va.
Difficile. Difficile. ¿La cuestión? ¿Preguntas? ¿No? ¿Para la cuestión? Ok. Alors, s'il n'y a pas de questions, alors on peut passer maintenant à regarder les verbes du premier groupe, del primer grupo. ¿Alguien que quiera tal vez pronunciar avec le verbe parler, marcher et sauter? Todos estos del primer grupo, o sea, son las terminaciones ER, ¿d'accord? Todos van a funcionar idéntico. Ahorita vamos a ver el otro grupo, que es un poco diferente. Et n'oubliez pas ici toujours est. D'accord? Est. O sea, al final va a ser est. Excepto dos, ¿no es cierto? ¿Quién veut conjuguer? ¿Quién quiere conjugar? ¿Quién veut conjuguer le verbe parler à l'imparfait? À l'imperfecto. À l'imparfait. Moi. Merci, vas-y. Los tres, solo uno, ¿no? D'accord, le 3. Je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlons, vous parlez, ils parlent. Il parlait. Oui, il parlait. Siempre va a ser e al final. Okay. Oui, très bien. Alors, attention porque aquí hay una e. Una i, perdón. Disculpa, hay una i. Entonces, es importante, pues, pronunciarla ahí. Nous parlions et vous parliez. D'accord, con la avec le i. Ok. Merci. Quelqu'un d'autre? Le verbe marcher. Entonces, esto sería yo hablaba, ¿no? Yo hablaba, tú hablabas, él, ella hablaba, nosotros hablábamos, ustedes hablaban, ellos hablaban o ellas hablaban. El imperfecto para nosotros son todos los que terminan en aba, iba. Sí, eso. ¿De acuerdo? Parler. Marcher. ¿Hay preguntas? No. Ok. A ver. Je marchais, tu marchais, il marchait, nous marchions, vous marchiez, il marchait, il marchait. Très bien, il marchait. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Todo esto es E. D'accord, todo esto va a ser E. Todo esto va a ser E. Y atención aquí, pues tiene que notarse parlions, marchions, parlier, marchier. La I tiene que acentuarse igual. Ok, muy bien hasta ahí. Très bien, merci. Y pour finir, le verbe sauter, saltar. J'ai sauté, tu sautais, il sautait, nous sautions, sautions, aussi, Ouais, très bien.
Vous vous soutiez? Il soutient. Il ou el soté. Atención. Ah. Sí, todo eso hay en T. Hay en T, todo eso es E. ¿De acuerdo? Todo eso va a ser E. A ver, dicho de otra forma, pues, ahí es E. Lo han dicho perfecto, todas, todo ideal. Aquí, mucho ojo con la I porque hay que, de verdad, pronunciar I. Marchion, marchier y demás, ¿no? Sotion, sotie. Très bien. Nuevamente acá, pues, todo esto va a ser E. Sí, todo esto es E en francés. D'accord? Marché. Il parlait, il marchait, il sautait. D'accord? Por eso es muy simple. Va a terminar todo en E. Bueno, ¿para cuestión? ¿Hay preguntas tal vez? ¿Dudas? A ver, le premier groupe, el primer grupo. Ahorita vamos a pasar al segundo. ¿No? ¿Se va? El verbo sauter, atención, pues es saltar. Entonces, ¿cómo sería en español? Je saute, tu sautes. Yo. Yo saltaba. Ouais, très bien, exactement. Yo saltaba. Yo saltaba, tú saltabas y demás, ¿no? Très bien. Entonces son aba, iba y demás. Voilà. Ok, s'il n'y a pas de questions, maintenant on va passer à regarder le verbe du deuxième groupe, du second groupe. Tiene una. Es lo mismo, pero con una particularidad, ¿d'accord? Voilà, le verbe du deuxième groupe. C'est parti, oui. Le verbe du deuxième groupe, IR, los que terminan en IR. D'accord? IR. L'imparfait. L'imperfecto de los IR. Entonces, van a ser lo mismo. El detalle es que, pues, vamos a añadir esas ISS. D'accord? Son las mismas terminaciones. Empecemos de ahí, de lo fácil. AIS, AIS, AIT, IONS, IUZ, AIUNT. Al nivel de pronunciación, pues siempre va a ser E. 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 ION, IE, E. ¿D'accord? Solamente es eso. A saber. Todo eso es E. Entonces, bueno, el detalle es que en estos verbos, el nu, ¿verdad? Que les decía que venía del nu, el nu, pues va a ser je finis, tu finis, il et l'on finit, nous finissons. ¿D'accord? Ahí está. De ahí viene esa doble S, digamos, ¿no? O sea, yo termino, nosotros terminamos. Entonces viene con doble S. Sí, mejor lo pongo así. Nous finis. ¿D'accord? Entonces, ese es el radical que vamos a tomar en cuenta. Finis. Aquí al presente, atención, porque todas vienen del presente. Aquí, pues el radical va a ser choisis. ¿D'accord? Porque es nous choisissons. Nosotros escogemos. Y finalmente, reflexion. Nosotros reflexionamos, ¿no? Al presente, todo está al presente. Pero para ir al imperfecto, pues sí, es importante mirar el presente. ¿Y cuál? El nous. Es el radical. ¿D'accord? Entonces, como viene del radical nu, entonces son estos radicales mismos. Bueno.
Al presente está arriba y bueno, después l'infinitif, finir, ¿no? Terminar, choisir, escoger y réfléchir, pues reflexionar o pensar, ¿de acuerdo? Entonces, como esos son los verbos al infinitivo, ahí están los radicales arribita, solo es cuestión de conjugar, ¿de acuerdo? ¿Cómo llegaría a ser entonces? ¿Sabe qué? Alguien que quiera hacer e intentar. Siempre va a ser atención. Por eso es muy fácil. ¿Quién? Alguien que quiera hacer la conjugación del verbo finir. Finir a la parfait, finir, terminar al imperfecto. Las terminaciones siempre van a ser iguales, atención. Vamos a pronunciar idéntico, idéntico todas las terminaciones. Idem. Excepto dos, obviamente, excepto dos. ¿Cuáles? Pues, ion y. Voilà, quelqu'un. Après, on va passer à faire quelques exercices. Moi. Non, merci, vas-y, merci, juste à. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissons, vous finissiez, finissez, il finissait. Très bien, exactement. Et ici, accentuer la I, parce qu'ahí está la clave. Nous finissions, d'accord? Finissions, vous finissiez, d'accord? Accentuer la I. Porque el resto lo has hecho perfecto, exactement. Y siempre en estas dos, pues, hay que acentuar la I, porque hay una I, entonces hay que pronunciarla. Ok, très bien, merci, Yushara. ¿Quelqu'un d'autre? Avec le verbe choisir, escoger, o sea, sería entonces, en español, finir. Je finissais, tu finissais. ¿Cómo sería la interpretación? Yo terminé, acabé. Imparfait, imparfait. El yo terminé es el le passé composé. Oh. Todas las terminaciones del imparfait. Para nosotros son todas las terminaciones en ABBA e IBBA. Entonces, yo, ¿perdón? Finalizar, finalizar, ABBA, IBBA, ABBA, IBBA. finalizaba. Exacto. Terminaba o finalizaba, sí. Yo terminaba, no. Tu finissais, tú terminabas. Abba, iba. Con esas dos, pues el imperfecto, sí. El yo terminé sería le passé composé. J'ai fini, no. He terminado, yo terminé. No, yo terminé. J'ai fini. Entonces, je finissais, yo terminaba. Ok. Otro tiempo en el pasado. Por eso es importante identificar. Ok, choisir. ¿Yo continúo u otra Merci. persona? D'accord. Choisissais, tu choisissais, il choisissait, nous choisissions, vous choisissiez, ils choisissaient. Attention, OI toujours roi. Siempre OI va a ser roi. OI va a ser roi. Entonces no es choice, sino choix. Choisissez. D'accord? Je choisissais.
C'est choisissez. Je choisissais. Je choisissais. Yo escogía. Ok. No escogí. Yo escogía. Y también termina en ia. En ia, aba. También, ok. Tu choisissais. Tú escogías. Il choisissait. Él escogía. Nous choisissons. Choisissions. Nosotros escogíamos, vous choisissiez, ustedes escogían, ils choisissaient, ellos o ellas escogían, escogían, ¿no? Repetidas veces. Entonces, o y tu yo gua. Siempre, eso es muy importante. Ok. Réfléchir, pour venir, quelqu'un d'autre, alguien otro, tal vez. Réfléchir. Après, on va travailler quelques exercices. Después, on va faire algunos ejercicios. Pero no olviden, pues, les terminaisons. Non. Quelqu'un d'autre? Non. L'imparfait, l'imparfait, l'imperfecto. Réfléchir, non? Réfléchir, o sea, pensar o reflexionar, non? Je réfléchissais, yo reflexionaba o yo pensaba. ¿No? Tu réfléchissais, tú pensabas, pues son personas que terminan en ABBA o IBA o IA incluso. Il réfléchissait, él reflexionaba. ¿No? Nous réfléchissions, vous réfléchissiez, il ou elle réfléchissait. ¿D'accord? Reflexionar. Entonces, bien, bien importante esto, ¿de acuerdo? Son las mismas terminaciones siempre, nunca van a variar. El radical viene del nu, del presente, a tomar en cuenta. Y al nivel de pronunciación, pues es súper fácil porque todas van a terminar en e, ¿de acuerdo? Está bien. ¿De cuestión? ¿De cuestión? ¿Problemas? ¿Dudas? Tal vez, comentarios. Maintenant, on peut passer à faire quelques exercices. Vamos a hacer algunos ejercicios ahora. Oui, on passe. Podemos pasar. Mariela, Yoshara, Vanessa, Luz, Maria, Joseph. L'imparfait, l'imparfait. Imparfait, non? Una consulta. Lo que no me quedó un poco claro es la diferencia entre el primer grupo y el segundo. Bueno, muy buena pregunta, Mariela. Bueno, no hay una diferencia sustancial. El único detalle es que en el segundo grupo, en este, pues se añaden estas ISS, que es porque en el radical mismo del presente están presentes. Entonces, solo es esa la única diferencia con ISS, los que terminan en IR, ¿no? Los que terminan en IR. Ah, ya. Nada más. Okay, No ya hay entendí. diferencia así sustancial, solo el radical como que varía un poco. Okay. Entendido, gracias. Ok, de rien, de rien. ¿Otra cosa? ¿Alguna otra cosa? No, recordemos, estos son los verbos que terminan en ABA, en IBA, en IA incluso. Y hablando de IA, pues antes de pasar a ver otra cosa, hay dos verbos que siempre van a ser diferentes. Y hablamos del verbo être y el verbo avoir. ¿D'accord? El verbo être y el verbo avoir. El verbo ser y estar. Ah,
Ok. Les arbres. Voilà, le verbe aller à l'imparfait. Le verbe aller conjugué à l'imparfait. Et le verbe ir conjugado à l'imperfecto. Alguien qui quiere ensayar, tal vez. Ir, porque hemos visto ya todos le premier groupe, le deuxième groupe, y ahora el verbo aller, avoir, entre algunos irregulares. Todos tienen nuevamente la misma pronunciación. Son casi las mismas terminaciones. A-I-S, A-I-S, A-I-T, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-N-T. ¿D'accord? Nivel de pronunciación, pues siempre va a ser E. Entonces, ¿cómo llegaría a ser? ¿Cómo? ¿No? Le verbo aller. Le verbo aller. El verbo ir. Le verbo aller. Luz, Vanessa. Moi. Merci, Mariela. A ver, yo allé, tú allé, il allé, nous allons, vous allez, il allé. Très bien, ok. Très bien, exactement. Escuché igual e idéntico esto con esto. Il allait, il allait. El detalle es que, bueno, aquí sí hay una diferencia, porque aquí sí vamos a hacer la liaison, ¿d'accord? La liaison. Justamente para distinguir. Ah, pero ¿cómo distinguimos? Pues avec la liaison, ¿d'accord? Il allait en el primer caso, él iba, alors j'allais, empecemos por el primero. J'allais, iba, yo iba, j'allais, yo iba. Tu allais. Tu ibas, il allait, él iba, nous allions, nosotros íbamos, ¿no? Como contando, íbamos, y repetidas veces. Vous alliez, ustedes iban, ils allaient, ellos o ellas iban, elles allaient, porque si no, sonaría igualito. Il allait, sonaría igual, ¿no? Pero para marcar la diferencia, además del contexto, pues. La liaison, ¿d'accord? Nos va a ayudar justamente a eso. César, entonces, iba. Las terminaciones no hay problema porque siempre va a ser e al final, ¿no es cierto? Voilà. ¿De cuestión? No, se va. Ahorita vamos a pasar a ver los ejercicios. Oui, voy a pasar a trabajar quelques ejercicios. Pero antes de eso, pues. Le verbo être à l'imparfait. El verbo ser al imperfecto. Ser o estar. Être. Llegaría a ser como. Oui, par exemple, maintenant, oui, le verbe aller à l'imparfait. J'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, elle ou ils allaient. ¿Es cierto? Sinon, sería igualito. Se confundiría. Pero no es el caso. Alors, le verbe être à l'imparfait. Le verbe être à l'imparfait. Alguien, quelqu'un. Le verbe être à l'imparfait.
être à l'imparfait, c'est l'imperfecto. Être à l'imparfait. Personne. Nadie. Être à l'imparfait. Daniela, Luz, Vanessa, Jara, être à l'imparfait. Être à l'imparfait, être à l'imparfait. Être à l'imparfait. Alors, Vas-y, merci. j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Bravo, exactement, c'est ça. Parfait. Elles étaient. Muy bien. Todo perfecto. Qu'ils les choisissent ensemble. Ah, ok, très bien. Tal vez un poco así, empezar un poco fuerte, pero ça va aller, d'accord? Muy bien. Alors, on travaille l'imparfait. L'imparfait, avec l'imparfait. Alors, la consigne est simple. Il faut mettre la phrase qui introduit avec la phrase, avec la conséquence, c'est-à-dire avec la phrase qui correspond, n'est-ce pas? Par exemple, alors, vamos a hacer uno o dos juntos. Quelles sont les possibilités? Ils étaient patients, n'est-ce pas? N'oubliez pas ici de faire la liaison. Ils étaient patients, mon père était énergique, tu étais un peu gros, là, ici, on se prononce, mon chien était espiègle, elles étaient malhonnêtes, tu étais curieuse, tu étais très organisée quand j'étais petite, et j'étais honnête. Quand je perdais un dent,
Ma sœur et moi aimions les jeux. ¿D'accord? O sea, son frases que van a introducir y en las siguientes, pues son su consecuencia. ¿D'accord? Por ejemplo, Ah, d'accord. Par exemple, Donc, oui. il se tient patins, danse il jeunette avec leur petite frère. Donc, il jouait. Ay, un té va a ser E. Todo eso va a ser E, atención. Il jouait avec leur petit. Oui, très bien. Se entiende la frase, ¿no es cierto? Il. Vamos a poner ahí. Ouais, très bien. Ils étaient patients. Donc, ils jouaient. Todo eso es E. Pas jouant, jouant. Non. Ils jouaient avec leur petit frère. Petit frère. No petite, sino petit frère. D'accord? Et solo hasta la, pues, T. Hasta la I, le petit frère. Y aquí solo la ES. Entonces, ¿qué es que se va a decir? ¿Qué quiere decir todo eso? Esa primera frase. Ellos tienen paciencia, entonces ellos juegan con sus hermanos pequeños. D'accord. Atención es al pasado y son las terminaciones en ABA y en IBA. Ellos eran pacientes. Eran, ¿d'accord? Ellos Eran. eran pacientes. Y jugaban, sí, con sus hermanitos, ¿no? Muy bien. ABA, IBA. Es por eso bien importante identificar a qué estamos haciendo referencia, porque tenemos lo mismo. Y algo más a resaltar, todas estas terminaciones. Ya lo hemos visto, todo va a ser E al final, todo va a ser E. Por eso, bien fácil. Sobre todo al oral, es súper fácil. ¿D'accord? Ok. Ensuite, merci, très bien. Ils étaient patients, donc ils jouaient avec leur petit frère. Très bien. Ensuite. ¿Alguien más? Tu étais un peu gros parce que tu mangeais tout le temps. Bravo, Oh, bravo Joseph, bravo. exactement. Très bien, muy bien. Et tu étais un peu gros, c'est parce que tu mangeais tout le temps. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et hola. Tú estabas muy, muy gordo, un poco gordo, porque comías todo el tiempo. Très bien. Eso. O puede ser también tu étais, tú eras, ¿no? Puede ser los dos. Depende, ¿no? Eras o estabas. Depende. Eras o estabas, sí. Porque es el verbo être, ser o estar. Entonces los dos funcionan. Puede, depende, ¿no? Ok. Pero yo creo que era él. Eras, ¿no es cierto? Tú eras un poco gordo, porque tal vez ya no lo es. Pero como habla del pasado, pues eras. Tú eras. O también puede funcionar, ¿no? También tú estabas un poco gordo. Ok, pero sí es el pasado. Muy bien. Ensuite, merci. Hasta aquí, perfecto. Y nuevamente vale la pena, pues, resaltar una vez más, sí, la pronunciación, como lo he dicho, perfecto, Joseph. Así al final, E. Parce que tu mangeais tout le temps. Tu étais un peu gros, n'est-ce pas? Todo va a terminar en E. Por eso es súper fácil. D'accord. Tu étais curieuse, c'est pourquoi tu explorais les natures. Très bien, exactement, c'est ça. Et alors, ah non, désolé, je me suis trompé. Tu étais curieuse, c'est pourquoi tu explorais la nature. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'il a à dire? Tú eras curioso porque tú explorabas la naturaleza, digamos. Très bien, parfait, c'est ça.
Tú eras, tú explorabas. Muy bien. Sería ensuite. Ensuite, ensuite. J'étais honnête, donc je disais toujours la vérité. Bravo, bravo, exactement. J'étais honnête. Et donc, je disais toujours la vérité. Qu'est-ce que c'est ça? Yo era honesta, por lo que yo decía la verdad. Siempre la verdad. Dije, ¿qué? ¿Toujours? ¿Qué? Siempre, siempre. ¿Qué significa? Yo siempre decía la verdad. Bueno, très bien. Exactamente, muy bien. J'étais honnête, o sea, era honesta, entonces decía la verdad, ¿no? Decía siempre la verdad. Très bien, ensuite. Ensuite, ensuite, seguimos. Cette dernière 10 minutes, estos últimos 5 minutos más o menos que nos restan porque empezamos un poco tarde hoy. Désolé. Vous êtes l'imparfait, l'imparfait. No estoy seguro si es así, pero sería Monsieur explique alors nous jouons à chat avec les voisins. Non, pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Non, ça ne va pas, mais c'est muy bonito. Puede ir. Sí, no, no es tanto eso. Podría ser mon père était énergique, alors il faisait beaucoup de sport. Très bien. Él, pas, él, il, alors il. Il, alors il. Faisait. Ouais, très bien. Faisait, exactamente. Muy bien. No olvidemos que, pues, ahí va a ser e. Todo esto, ahí te va a ser e. Ete. Es muy fácil por eso el imperfecto. Mon père était énergique. Alors, il faisait beaucoup de sport. No, mi padre era, bueno, sí, era energético. No, es por eso. Entonces, él hacía mucho deporte en el pasado, ¿no? Por eso nos sirve para describir a las personas, ¿no? Los tres empleos, pour décrire les personnes, pour les habitudes, para las costumbres, por eso decía, il était un peu gros, aquí, estamos acá, il était un peu gros, él era un poco gordo, ils étaient patients, ellos eran pacientes, j'étais honnête, era honesta. Tu étais curieuse, tu eras honest, curiosa, disculpa. Mon père était énergique, ¿no? Mi padre era enérgico. Todas estas están describiendo a las personas. Y en las otras están dando a conocer sus costumbres, o sea, las acciones repetidas. D'accord? C'est pourquoi tu explorais la nature. Es por lo que explorabas la naturaleza. No solo fue una vez, fueron varias veces. Como esa acción, ¿no? C'est pourquoi tu manges tout le temps. Es por lo que tú comías todo el tiempo. No comía una vez, comía todo el tiempo. Después de aquí, ah, mon père était énergique. Alors, il faisait beaucoup de sport. Él hacía, no hacía una sola vez al día. Hacía muchas veces, o probablemente varias veces en el tiempo pasado, ¿no?
J'étais honnête, donc je disais toujours la vérité. Yo decía, no lo dijo una vez, lo decía varias veces. Decía siempre la verdad, ¿no? Je disais toujours la vérité. Très bien. Entonces, están aquí dos empleos importantes. Un primer tiempo, pues, la descripción de una persona. Y el segundo, su costumbre. La acción repetida que hacía, ¿no? Très bien. Ensuite. Quand je perdais un dent, je le mettais sur mon oreiller et j'attendais le souris. Exactement. ¿Se entiende la frase? Está muy bien. Cuando yo perdía un diente, yo lo ponía, yo lo metía en mi almohada y yo esperaba al ratón. Ouais, c'est ça. Bravo. Très bien. Muy bien, lo has dicho perfecto. Quand je perdais un don, je le mettais sur mon oreiller et j'attendais la souris. No, todos en E-E-E-A-I-S. Y bueno, es fácil, ¿no? Perdía, metía, esperaba, ¿no es cierto? Jugaba, todos en ABBA, IBA, todos. Ok, ensuite, merci. Très bien. Pour finir, ces dernières 5 minutes, estos últimos 5 minutos. J'étais très organisée quand j'étais petite. C'est pourquoi j'avais une collection de gommes. De gommes? Oh non. Ouais, très bien, c'est ça. J'étais très organisé quand j'étais petit. C'est pourquoi j'avais une collection de gommes. C'est pour ça que j'avais une collection de gommes, non? Muy organisada. Oui, creo que sí. Va muy bien. Ok. Une collection de gommes. Ok, très bien. Ensuite. Ensuite, c'est facile. Ok. No. Oui. Él était malhonnête, donc il ne disait pas souvent la vérité. Très bien, exactement. Donc, vamos a prononcer ahí la C al Donc, final. ah, ok. Ouais, très bien, bravo. Donc. Elles étaient, attention à la liaison, porque, pues yo escuché en un primer momento, él, así lo va a escribir. D'accord. Él était. Así lo escuché. Él était malhonnête. Ah, ella era, pues, deshonesta, ¿no? Pero aquí dice elles étaient. Es por eso importante hacer la liaison. Elles étaient malhonnêtes. Ah, ellas eran. C'était. D'accord. Elles étaient malhonnêtes. Elle ne disait pas souvent la vérité. Très bien. Entonces, hay dos palabras aquí que. O pueden adivinarlo. Solo quedan dos opciones también para terminar. No. Ma soeur et moi aimions les yeux. Alors, nous jouons à chat avec les voisins. Voisin, voisin. Voisin. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? ¿Qué quiere decir eso? Entiendo que mi hermana y yo jugamos, pero Jugábamos. jugamos con los vecinos. Alors, no, la primera frase. Ma soeur et moi aimions les jeux. Aimions les jeux, ¿eso?
Ma sœur et moi aimions les jeux. Ah, nos encantaba. Nos gustaba. Nos gustaba, sí, les jeux, los juegos, ¿no? Los juegos. Los juegos. Très bien. Alors, nous jouions à chat avec les voisins. Et ça partait. Alors, pues entonces, así que jugamos Muy bien, très bien. vecinos, pero no entiendo el otro. Ok. Ya. Ok, sí. Muy bien. Sí, es justamente esa parte que quería precisar. Sí, jouer à chat. Jouer à chat, todo eso significa, pues, jouer du loup, el juego del lobo. Como cuando alguien toca, creo que aquí se llama como hielo, pero en Francia se llama le jeu au chat. Sí, traducción literal, juego a gato o juego de lobo, pero es cuando te congelan y cuando te pescan, digamos. No, no es el pesca-pesca, sino cuando te. Le voy a compartir esta información, ¿de acuerdo? Oui. Entonces, si se trata de un juego, pues. Con reglas, ¿no? Y no es el cash-cash, que es el pesca-pesca, pero es cuando te tocan y te quedas quieto. ¿De acuerdo? Entonces, le jeu au chat. Entonces, el último sería: Mon chat était espiègle. Era malvado, ¿no? Mi perro era malvado. Él, y pues, él hacía muchas tonterías, muchas estupideces, ¿no? Voilà. D'accord. Et alors, on regarde. Voilà. Il y a des questions? Pas de questions? Hay preguntas, dudas de esa parte avec l'imparfait? Que signifie malheureusement? Malheureusement. 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 Viene de heureusement. Malheureusement. Heureux. Viene de heureux. Ahí hay una palabra culta que es heureux. Escribir heureuse, feliz, feliz para una mujer, ¿no? O sea, un estado feliz. Heureuse, ahí, esa palabra está oculta. Feliz. Malheureuse sería infelizmente, infelizmente, ¿de acuerdo? Todo esto significa infelizmente. Y heureusement sería felizmente, ¿de acuerdo? Y malheureusement, il faisait souvent des bêtises. Infelizmente siempre hacía tonterías, ¿no? A menudo hacía tonterías. O sí, estupideces. Tonterías. ¿De acuerdo? Très bien. Todo quedó perfecto. Voy a compartir justamente estas imágenes ahora mismo. Avec l'imparfait. La semana próxima on va a continuar porque vamos a trabajar más que todo la parte oral al imperfecto. Hemos trabajado un poco la parte, pues, escrita. Es muy simple porque siempre va a ser E al final. Y bueno, la próxima vamos a trabajar con una canción, va a ser súper divertido. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être connecté. Passez une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve lundi. Oui, lundi à 21h. À lundi. Alandi. À lundi, à lundi. Bonsoir. Bonne Alandi. soirée, bonne soirée. Lundi. Soirée. Bonne soirée aussi.